nuestra ABBA University y estamos felices, estamos celebrando y no solo por eso vamos a celebrar de la mejor forma que nos gusta a nosotros. Nos gusta capacitarnos, nos gusta enseñar, nos gusta transmitir una oportunidad, nos gusta todo lo que tiene que ver con lo positivo, con lo que sume a nuestras vidas. Así que bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Si aún no ves a la gente de tu equipo por ahí, dale, dile que están a tiempo porque hoy es una noche de celebración, que se unan, que nos unamos todos. Y también dale suscribirte al canal. Hoy vamos a trabajar muchos temas de interés para el crecimiento de nuestro negocio. Si tú eres una persona nueva y es la primera vez que te vas a disfrutar un espacio de una universidad, saca ya tu agenda, saca ya tu esfero y toma atenta nota de todo lo que vamos a compartirte en este espacio. Si tú ya llevas con nosotros rato, pues sabes que no siempre será lo mismo, que siempre hay actualizaciones, que siempre venimos con novedades. Así que este es el momento de que empecemos a disfrutar de este espacio que hemos preparado para ti. ¿Con qué crees que comenzamos siempre los líderes cuando enfocamos nuestras acciones o cuando vamos a iniciar una nueva meta? Sí, señores, comenzamos con objetivos y ese es uno de los pasos que vamos a empezar a ver. Hoy vamos a trabajar objetivos, vamos a trabajar metas. Yo me presento, mi nombre es Lidia Paipa, soy coach de vida y transformación, trabajo ya hace rato en todo este tema de apoyar a seres humanos a lograr sus sueños, pero ¿sabes? Un día alguien muy especial que ahorita te voy a estar contando me dijo, ya es hora de que vengas a trabajar por tus sueños, que tú estés aquí creciendo y apalancándote en todo este nuevo mundo de plataformas y que puedas desarrollarlo. Y por eso hoy soy socia lápiz de la compañía. Nuestro primer tema tiene que ver con algo que te hemos venido compartiendo en todos los ámbitos. Siempre te hemos dicho, cuando le digas sí a esta oportunidad, no creas que estás solo, estás muy bien acompañado, no solo de la persona que te invitó, sino de todo un sistema educativo que hoy quiero presentártelo aquí. Son 7 pasos fundamentales que puedes verlos en este lindo camino. Yo ni siquiera le llamo largo, ni siquiera le llamo complejo, difícil, nada, sino lindo, bello camino del aprendizaje. Y cada uno de los puntos que ves ahí son unas ubicaciones a donde vamos llegando y a donde vamos aprendiendo o reforzando nuestro aprendizaje. Esto es como montarte en un carro, mi gente linda, y tú empiezas a andarlo y hoy vamos a arrancar precisamente en ese punto número uno que es tan importante como lo son los objetivos y las metas. Para eso, siempre te llevaremos a un espacio de que te preguntes por qué estás aquí, ¿sí? Hoy es un día muy importante para detenernos por un momento y reflexionar por qué estás aquí. ¿Cuál es ese por qué que te mueve? ¿Cuál es ese por qué que te está llevando a decir sí? ¿Cuál es ese por qué que hoy incluso tal vez te tiene pensando, pero si dejas de pensar tanto y lo actúas, pues vas a tomar una gran decisión? Porque ese va a ser como una brújula, va a ser algo así como que tú vas a poner ahí y siempre vas a ir en pro de eso. Generalmente lo asociamos con nuestros sueños. Si hoy tuvieras la oportunidad de recordar eso que querías ser cuando niño dijiste algo que querías ser cuando grande, y hoy es un día para pensar en eso. Eso que dijiste de niño, cuando sea grande quiero ser, pues hoy ya eres grande. Hoy estamos haciendo negocios con gente adulta en este espacio. Entonces, cuando tú piensas claramente en ese porqué, siempre vas a estar pendiente de tu actitud, que la actitud con la que decides emprender este proyecto te va a llevar a un espacio donde puedas cuidar tu mente, donde puedas estar siempre muy bien enfocado en cada una de las acciones que estés realizando. Y aptitud van a ser aquellas habilidades que vas a desarrollar en el transcurso de estos días, semanas, meses, años, porque yo sé que vamos a estar aquí construyendo grandes cosas
para que precisamente no solamente sean conocimientos, sino que nos lleven a unas habilidades bien potencializadas y que logremos el éxito que tanto estamos anhelando en nuestro corazón en pro de todo ese porqué. Luego, comenzamos ya, encontramos el porqué. Yo te quiero compartir mi porqué. Mi porqué es un espacio en donde me permita seguir acompañando a seres humanos a través de mi confianza, a través de esa líder de confianza que yo soy, que nos permita impactar al mundo para un espacio en armonía y libertad. Ese es el mío. Y créeme, me hace saltar de la cama, porque ¿quiénes se benefician de todo eso? Mi pareja, mis hijos, mis nietos, mi mamá, mi papá, toda la familia y todo mi equipo se beneficia a través de ese gran porqué. En ese tiempo, tú también comienzas a fijar tus objetivos. Vas a empezar a focalizar cuáles son esos sueños que quieres cumplir acá. Ahorita los vamos a enfocar muy bien y vas a comenzar a trazarte un plan. Un plan es el que nos permite generar acciones. Yo le digo al porqué que es una visión. Una visión es eso que yo no estoy viendo, pero yo sé que puede ocurrir, que va a ocurrir, y luego le implemento acciones coherentes y cuando me comprometo con ese plan, comienzan a aparecer los resultados extraordinarios. Entonces, una vez que tú encuentras tu porqué, definimos y lo decimos así claramente. El 98% de tu éxito depende de ese porqué. Y adivina, ¿por qué? Porque te va a impulsar, te va a llevar a realizar esas acciones y a ir a esa toma de decisiones que te permiten estar siempre anclado sobre tu propósito y sobre el por qué emprendiste en aquí. Hoy estás en este espacio aterrizando un gran bloque como lo es objetivos para determinar precisamente cómo avanza. Cada uno tiene un porqué diferente. Tú ingresaste quizás por dinero, tú ingresaste quizás por una libertad de mental, por una libertad emocional, por una libertad financiera. Tú ingresaste aquí tal vez por crear riquezas, por adelantar tu jubilación, por tener un negocio propio, por tener una plataforma digital, por innovar, por más tiempo libre, por tantas cosas como incluyendo espacios de mejorar tu salud y mejorar tu apariencia, mejorar la apariencia de tu piel, la apariencia de tu rostro, de tu cuerpo, y cada uno es totalmente bueno. Ni bueno ni malo para desarrollar este negocio porque finalmente es tuyo, es el que te pertenece y es el que te motiva. Hace un momento decíamos que una vez que lo definimos, empezamos a traerlos a través de imágenes. Las imágenes permiten que nosotros construyamos nuestro mapa de sueños. ¿Quieres que te cuente algo aquí? Pero no se lo vayas a decir a nadie, que nadie se entere. Yo no era capaz de tener un mapa de sueños. ¿Por qué? Porque yo no sabía cuál de todos esos anhelos de mi corazón era el que podía plasmar en ese, hoy le llamo cuadro, porque es un cuadro con el que comparto a diario, y luego empecé a verle la importancia, y cuando te comenté que acompañaba a seres humanos a cumplir, los veía con tanto propósito, que yo decía, el mapa de sueños tiene algo poderoso, y sí señores, porque lo primero que tiene el mapa de sueños poderosos son los anhelos de tu corazón. Y luego de que tu corazón te habla, comienza a conectarte con algo que se llama razón. Pero la razón en este caso te va a pedir como más especificidad. Y aquí lo único razonable es que Dios existe. Y que si tú tienes fe en que ese mapa de sueños se va a convertir en realidad, pues tú a través del proceso de visualización comienzas a vivirlo. Y se coloca como lo hacemos nosotros aquí en nuestros hábitos, en oración, se coloca en una visualización de saber que ya están siendo una realidad a pesar de que los estamos proyectando a cierto tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia de tener un mapa de sueños? Por conexión con tu gran porqué. Míralo muy bien con esa persona que te invitó, pídele a tu patrocinador, a tu patrocinadora que te acompañe y te lleve a lograr esa conexión, que no va a ser ella la que te logre conectar, sino tú, así sea con una sola fotografía. Así que yo te invito a que hoy
puedas fijar esos objetivos y que los objetivos se conviertan en objetivos como nos enseñaron en algunas ocasiones cuando hemos aprendido sobre liderazgo o cuando hemos tenido charlas incluso motivacionales que nos han dicho, utiliza el método SMART, utiliza la S de especifica cuál es ese objetivo, ponlo lo más claro que puedas, ¿sí? Y en este caso yo te voy a tomar uno de los de los sueños que tengo ahí y es mi vehículo, una Chevrolet Equinox modelo 2021, ¿sí? Que está lista y solo tengo que ir al concesionario, tengo que visualizarla y sentarme y ya comienzo a experimentar la realidad. Medible, cuando le aplicas el método SMART, pues que si me acerco y empiezo a tocarlo y empiezo a trazar un plan de acción totalmente coherente con el valor en lo que está cuantificada esa camioneta, pues yo voy a poder lograrlo. Y alcanzable, pues total, porque todas las metas finalmente son alcanzables, solo que tienes que tener objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo que te representen a ti un reto, que te representen a ti una satisfacción. Imagínate qué dirá esa persona, o imagínate por un momento qué diría esa persona cuando tú llegues con ese sueño realizado. Imagínate lo que diría esa persona cuando te vea en esa fotografía logrando esa foto tan anhelada como la también la es mi foto de París. Pues va a decirte unas miles de cosas que te van a representar una satisfacción y para eso tienes que colocarle un tiempo. ¿Cuándo vas a lograr esa meta a corto, cuándo es el mediano, cuándo es el largo plazo? Si lo aterrizáramos en este escenario de nuestro negocio, que la idea es enfocarte y aprenderlo, pues en el corto plazo están nuestros rangos de representante de marca. Hoy eres una Loi, hoy eres una representante de marca, entonces ya estás lista para pasar a una Oro. Y así sucesivamente los lápices para rubí, los rubí para esmeralda, y esas serían metas específicas. Y son medibles, sí señora, alcanzables totalmente, retantes totalmente y tienen un tiempo. Entonces ahí los objetivos deben ser realistas y desafiantes. Recuerda siempre aplicar el método SMART, S-M-A-R-T, para que tú puedas empezar a convertir todos los objetivos en específicos y empiezas a ponerle límite de qué es un beneficio a corto versus largo plazo, qué es un beneficio de una necesidad versus un deseo. Porque acuérdate que no es lo mismo estar ahí desvariando, como le digo yo, a tenerlos anotados ya en una agenda, empezar a escribir esa meta, y por eso es muy importante cuantificar tu mapa de sueños. La primera forma como tú te conectas con tus sueños es aterrizarlo a un mapa de sueños a través de una fotografía que vas a ver todo el tiempo. Luego cuantificas el mapa de sueños y luego empiezas a aplicarle el método SMART, que también lo estamos viendo en nuestras clases de marketing digital, para que precisamente puedas empezar a colocarles estos tiempos y que sean medibles. Cuando te decimos que los objetivos deben ser específicos y hoy que estás comenzando este negocio, si todavía no has comenzado, mira, te das cuenta que si estamos aquí listos para enseñarte, para que tú puedas sentirte acompañado, para que veas que hay todo un sistema académico y todas unas guías que ya están diseñadas y ya están comprobadas con éxito. Y en esto, este cuadro que te tengo aquí aparece en tu guía de inicio rápido y te permite aterrizar los objetivos en función de tu negocio. Recuerda que también es importante cuatro áreas que te recomendamos trabajar acá. Primero, la personal. Segundo, la de relaciones. Tercero, la de tu negocio. Y cuarto, la de tu espiritualidad. ¿Para qué? Para que empiecen a desarrollar bases sólidas. Haz de cuenta que vas a empezar a construir un edificio. Y si vas a construir un edificio lo más alto posible, pues qué tan profundas tienen que ser las bases para que sea absolutamente estable y sostenible en el tiempo. Entonces aquí los objetivos se invitan a aterrizarlos de una forma mucho más realista, ¿sí? ¿Cómo te ves este mes? ¿Cómo te ves en 4 meses? ¿Cómo te ves en 1 año? ¿Cómo te ves en 5 años? Empieza a aterrizar y a aparecer un plan de acción. Por eso te invitamos a que siempre estés teniendo en tu meta de corto plazo
¿Cuándo te vas a convertir ya en representante de marca? Yo lo voy declarando ya, ¿sí? ¿Cuándo en oro y así sucesivamente para que precisamente nosotros alcancemos los niveles de donde nos queremos ver? Absolutamente conectada con este propósito, totalmente, surfeando adversidades, totalmente. Las adversidades nos van a ocurrir siempre porque esto hace parte de la vida, hace parte del común. No creas que porque hoy estás iniciando un negocio que aparentemente es algo nuevo, aquí no pasa nada. Pasan muchas cosas maravillosas que te llevan a fortalecer y a saber de qué estás hecho. Esto es lo bonito de este negocio, que me ha invitado a saber que yo me veo donde yo me quiera ver. Por eso hoy reconozco y agradezco especialmente a mi patrocinadora Idea Valderrama, que fue la que me dijo, ya es hora de que trabajes por tus sueños. Ya es hora de que en medio de este servicio tú empieces también a aterrizar cada una de esas de tus proyecciones y decidas en dónde te vas a ver. Para ese momento creamos un plan de acción. ¿Cuál es tu plan de acción en este momento? ¿Lo tienes? Yo te invito a que en esas reuniones de enfoque que tenemos cada semana o quincenal o mensual, como tú lo hayas elegido, pues tus objetivos siempre estén enfocados en las categorías en función del negocio, porque yo siempre he dicho, si estamos trabajando cuatro áreas tan importantes como lo personal es, ¿en dónde me quiero ver? En términos de salud, en términos físicos, en términos de mi emoción, en términos de verme y sentirme bien. Si estoy trabajando un ámbito de relaciones, pues es porque estoy ampliando la capacidad de crecimiento de mi negocio que se va a ver en resultados en su plataforma. Y ahí, pues, me va a potencializar una parte espiritual, sí, porque yo te digo algo, la meta no es el carro, la meta es la persona en la que me estoy convirtiendo para llegar a tener ese carro. Y ahí hay una gran diferencia, porque cuando tú te estás convirtiendo, cuando tú estás en el siendo, estás planeando algo muy claro como ser, hacer y tener. Y eso te hace absolutamente sostenible, te hace sustentable. Entonces, en ese plan de acción, yo te pregunto, ¿cuántos dispositivos como estos están ya enfocados para que tú tengas una meta financiera? Yo te pregunto, ¿cuántos de estos dos productos tan claves hoy en nuestra limpieza te están acompañando para que hoy tengas todo un sistema de distribución y te estén apalancando para llegar al rango? ¿Cuántos te están acompañando ya para empezar a construir esa organización que tanto anhelamos? Entonces, el que no se prepara para fallar, decía Benjamin Franklin. Y ahí viene algo muy específico como son las tareas. Te quiero dejar una invitación así de gigante, gigantísima, gigantísima. Y es que no te compliques la vida en encontrar tu porqué. Tu porqué es tan sencillo como revisarte el motivo por el cual le dijiste sí a esta oportunidad. Algunos, y lo digo por experiencia, nos perdemos creyendo que el porqué tiene que ser una expansión, mejor dicho, como que, no sé, algo loquísimo. Y en realidad es muy sencillo. Todo esto es sencillo y duplicable. ¿Y cuáles son los tres cambios más grandes que quieres conseguir en tu vida? ¿En dónde te ves en un año? ¿En dónde te ves en 3 años? Y mejor aún, en 5 años. ¿Están tus objetivos totalmente alineados con esos grandes por qué? ¿Hoy los pasos que das te están llevando a esos grandes objetivos? ¿O estás por ahí como en una encrucijada que podemos enrutar? Pues si queremos enrutarla, vamos a tener que colocar objetivos a corto, mediano, largo plazo. Y nuestra invitación grandísima es que vengas a capacitarte, que no te pierdas nada de nuestro sistema, no te pierdas ni la universidad, ni las reuniones de oportunidad, ni nuestros Facebook Live, ni nuestras Expo Show, porque entre más conozcas acerca del negocio, acerca de esto, a lo que tú le dijiste sí, más vas a sentirte empoderada o empoderado para lanzarte a compartirle a las personas. Esa es tu especialidad. Hoy eres una contadora, eres un contador de historias y a través de tu historia se están inspirando muchas personas a tomar una gran decisión para que precisamente todos podamos crear un compromiso.
Compromiso, y lo tengo aquí en el recuadro y lo voy a leer textualmente, significa permanecer leal a lo que dijiste que ibas a hacer, incluso aunque el ánimo que tenías cuando lo dijiste haya cambiado. Te das cuenta que un gran por qué te hace saltar de la cama, te hacen una persona responsable. Y yo te invito a ti a que apliques algo que también hoy estábamos recordando con dos grandes compañeras, y es las 5Ds. Las 5Ds. Aplica claramente el deseo. El deseo te ancla a tu por qué. Luego de que lo apliques y lo tengas claro, vete a una decisión. Y sobre esa decisión, tú, mejor dicho, como decimos nosotros, enraízate, coloca tus pies bien sobre la tierra y toma la determinación. Y en la determinación aparece la disciplina, porque empiezas a visualizarlo, a permanecer conectado, estás en constante aprendizaje, estás controlando tu progreso, estás midiéndote, estás evaluándote, autoevaluándote, porque aquí no hay nadie que te evalúe, eres tú mismo, eres tú misma. Y esa es la gran oportunidad. Y luego la última, entrégale toda la dedicación del mundo, porque a través de esa dedicación tú vas a comenzar a ver esa siembra. Recuerda, estamos sembrando y la cosecha es espectacular, y es del grado de abundancia que tu corazón mismo así lo ha determinado. ¿Por qué? Porque esa es nuestra visión, ahí está nuestro mapa de Nuskin, ahí están los 55 países que estamos desarrollando este negocio, y te seguimos entregando la mayor de las evidencias. Latinoamérica tiene 25 países, de los cuales solo se ha llegado a 5. ¿En dónde vamos a seguir explorando y explotando y colocando esa bandera para que nosotros seamos los pioneros? Este es el motivo por el cual nos inspiran, por el cual nos mueven, por el cual nos invitan, para que precisamente nosotros hagamos parte de este proceso de expansión de Latinoamérica, y por eso está todo el foco de atención, mi gente linda. Así que gracias, gracias, espero hayas tomado súper atenta nota de todo lo que esto, porque ¿sabes qué quiero mostrarte? A continuación, quiero mostrarte, porque vamos a llegar al bloque de los reconocimientos de los nuevos LOI, esas personas que hoy le dijeron sí a esta oportunidad y que acaban de dar su primer paso. Y luego te voy a invitar a que escuches una historia de la mano de Carlos Mario Niño, a quien con mucho amor le decimos el Tigre, que es un publicista, es un hombre de los medios de comunicación, del espectáculo, y hoy es un director Esmeralda que está realizando este negocio con grandes resultados, disfrutando de todo lo que se merece, y por eso queremos que hoy comiences nuestra celebración con nosotros. Así que gracias y adelante. Me encanta saludarlos, me presento, soy Carlos Mario Niño, me llaman el Tigre. Les cuento que estoy en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y déjenme contarle que básicamente llevo haciendo Nuskin Enterprises 2 años. Durante muchos años de mi vida fui empleado, y empleado de muy buenas empresas, empleado de Caracol Radio, 40 principales, empleado de Red Bull Energy Drink, empleado de la Gobernación de Santander. Me doy cuenta de algo, y es que siendo empleado cumplo los sueños de otra persona y mi sueldo sigue siendo el mismo, por más de que gane buenas comisiones. Decido emprender mis empresas, monto una agencia de publicidad, porque yo soy publicista de profesión, y yo digo, bueno, bacanísimo la agencia de publicidad, hagámosle, saco la agencia adelante. Más o menos 9 años de haber trabajado con la empresa, monto una productora de conciertos para hacer eventos en,
en Santander, en Medellín, en Barranquilla, ciertos muy reconocidos de la talla de Manuel Medrano, Vicente García, Messi Periné, Morat, entre otros. A la par con eso, monto un programa de televisión. Yo estaba súper bien en mi momento, pensé que estaba como empresario generando muy buenos dineros. Y me doy cuenta de algo, me doy cuenta que era autoempleado. Si yo llegaba a salirme en algún momento de alguno de los tres negocios, no podían seguir funcionando, no seguían igual como si yo estuviera pendiente. Pero lo que pasa puntualmente radica con un evento que hago yo en la ciudad de Bucaramanga, donde el artista llega tarde y pierdo un montón de dinero, y me doy cuenta que la solidez financiera no estaba todavía. En este punto necesito buscar fuentes de ingreso, y es donde conozco este proyecto tan hermoso que se llama New Skin Enterprises. Lo conozco en un momento de crisis, en un momento de endeudamiento fuerte mío, y algo que le agradezco primero que todo a Nuskin es que en 3 meses logro solucionar la crisis financiera que tenía. 3 meses siguientes ya tenía un equipo muy interesante en Latinoamérica, y todo gracias a un juguetico como este, a un dermolimpiador facial como el Lumi Spa. Yo les cuento, para los que no saben del Lumi Spa, este Lumi Spa es el dermolimpiador facial más vendido del mundo. Al momento que se lanza al mercado, se venden más Lumi Spa que iPhone 5. Y este juguetico de acá es muy conocido porque logra cambios inmediatos después de 2 minutos. Yo lo uso diariamente, lo uso 2 minutos en la mañana, 2 minutos en la tarde. Es antiagua y esto me fascina. Pero esto, digamos que es uno de los pilares más importantes de mi organización, porque me doy cuenta que muchas personas, al usarlo, les cambia la autoestima, al usarlo les empieza la piel obviamente a mejorar, pero sobre todo es un negocio tremendo, porque acá no tengo que estar pagando arriendo, no tengo que estar pagando nómina, no dependo de algo, ¿no? Básicamente, si yo quiero abrir mercado en uno de los 50, más de 50 países donde está la organización, lo puedo hacer con esto. Y eso es genial, porque al final la gente siempre va a querer verse bien. Yo le pregunto a alguien en este momento, la edad que tengas, ¿te gustaría verte más viejo en 5 años? Y probablemente tú vas a decir no. Pero si 5 años después te vuelvo a hacer la pregunta, tu respuesta va a ser también no. Entonces, la tendencia del mundo, la tendencia del mercado siempre está en los temas de antienvejecimiento, y esto es uno de los mejores productos del mercado, que no solamente te limpia la piel, sino que te maneja ese efecto tensor y te maneja la piel lo más juvenil posible del mundo, gracias a el Age Lock que contiene. Por otro lado, ¿qué ha pasado después de que entré a New Skin? Primero, pues creamos organización en Latinoamérica. Eso es genial, porque cuando yo tenía mi agencia de publicidad, yo quería abrir mercado en un país. Y es difícil abrir mercado en un país porque tienes que constituir tu empresa, permisos y demás. Yo ya tengo ya en este momento socios en varios países de Latinoamérica y del mundo. Adicional a esto, empecé a ganar viajes porque la compañía te regala viajes. Y esto me fascinó, porque cuando menos pensaba viajar, empecé a viajar. Y lo bonito de eso es que te abre la visión del mundo, y sobre todo empiezas a cambiar muchas cosas de cómo es el tema. Entonces, me encantó. ¿Qué le recomiendo a usted? Vea, como empresario, usted no tiene que estar invirtiendo mensualmente. No es que tengo que estar pagando algo mensualmente. Número 2, la inversión que usted hace le llega enseguida con productos para usted. No es para que los venda, es para que usted tenga la experiencia. Y número 3, definitivamente el riesgo es demasiado bajo, y adicional a esto, esto lo está queriendo tener la gente. Y hay personas que yo no puedo llegar a ellos, pero usted sí. Así que tiene 2 opciones. O es espectador y mira cómo cada vez más empresarios hacen New Skin, o se pone en modo acción, empieza a llegar a personas en las que yo no puedo llegar, muchos no pueden llegar, que usted sí puede llegar, y empieza a abrir mercado con nosotros. Le boto un dato curioso. En los próximos años, la industria del antienvejecimiento va a vender $1 trillón. Usted verá si los vende con nosotros o los mira cómo los vendemos. A todos, muchas gracias. Recuerden que estaré por ahí en redes sociales, carlosmario.tigre, y nos vemos en cualquier playa del mundo o cualquier viaje de oportunidad, de regalo que nos dé la compañía. Hablamos. Chao, chao.
Hola, hola, bienvenidos a este espacio, nuestra primera transmisión de universidad en nuestro ABA University. De verdad que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo hoy. Seguimos, no paramos. Felicitaciones a todos los nuevos LOI, a todos los nuevos representantes de marca. Realmente bendiciones para cada uno de ustedes. De verdad que el camino apenas está comenzando. Cada uno de nosotros estamos aquí para apoyarlos en lo que nos, en lo que necesiten. Voy a colocar acá mi cronómetro porque solo tenemos 25 minutos de capacitación. Vamos a continuar con el sistema de OTG, el sistema 7, que es algo que tú te tienes que tatuar, que tienes que aprender. Es muy fácil, sencillo y duplicable. Yo te voy a hablar de cómo contactar. Los contactos son muy importantes en nuestro sistema de flujo de trabajo, porque si te das cuenta, ya tenemos los objetivos claros, luego viene el empezar a tomar acción. Con nuestra hermosa Lidia nos habló de cómo tener esos objetivos muy claros, con esas D, súper importante que nos estábamos acordando aquí, que las tenemos que tener súper presentes. Y ese contactar es nuestro segundo paso en esta gran carrera, en este gran camino que tienes que aprender a conducir. Y la velocidad de ese vehículo que tú vas, lo vas colocando tú. Tú miras a qué velocidad quieres ir. El sistema 7 nos habla de la parte de contactos, en donde tienes que trabajar todo el día con esos contactos, con los contactos de tus contactos, que son los que proporcionan los flujos indeterminables de prospecto. Resulta y pasa que en esta empresa en la que tú estás trabajando, los contactos son tus activos. Tú acá no necesitas tener muebles de lujo, tener muchos cubículos para tener mucha gente trabajando, pero sí necesitas tener muchos contactos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa lista de contactos para que nunca termine trabajando con los contactos de mis contactos, con los contactos de mis clientes, con los contactos de mis vendedores, de mis socios, de mis distribuidores, y estar todo el tiempo pidiendo referidos, así solamente le hayas hablado de la oportunidad y te haya dicho, no, por el momento no, pero vas a regalarme esos 5 mejores contactos que tú puedas tener en tu, en vista de que se le pueda antojar este modelo de negocio? Esa lista de contactos la tenemos que tener clara, sin prejuzgar. No podemos prejuzgar porque nos va a pasar, porque te lo cuento, porque me ha pasado que cuando asistíamos a un evento del mes, me encontraba con esa vecina que jamás le hablé, no le dije nada porque pensé que esto no era para ella. O me encuentro con personas que digo, no, a esa persona nunca le iba a hablar porque esa persona pues nunca tenía tiempo y resulta que la vemos allá. Entonces, sin prejuzgar, vamos a hacer esa lista de contactos, vamos a empezar trabajando con 100 primeros contactos. ¿Y cómo podemos tener esa lista de contactos? Empecemos mirando cuántos contactos tienes hoy por hoy en tu celular, cuántos contactos tienes en tus redes sociales. Y así vamos a empezar armando nuestra primera lista de contactos. Y esa lista de contactos vamos a tener un compromiso que te vas a hacer diario contigo, y es conseguir 3 contactos diarios. Vamos a tratar de hacerlos, puede ser asistiendo a un supermercado, asistiendo a cualquier tipo de evento. Ahí tú vas a poder encontrar esos 3 contactos nuevos. Listo, hoy pasó el día y no hice mis 3 contactos nuevos, mañana vas a hacer 6. ¿Ves? Hacer contactos nuevos es muy fácil, para eso tenemos nuestras redes sociales, que se ha vuelto una manera muy fácil de hacer prospectos, de hacer contactos, de comentando una foto a una persona que no conoces. Es muy sencillo hacer. ¿Cómo? Te voy a enseñar cómo puedes tener esa lista de contactos contactando a tu gente más cercana. Lo primero que vamos a hacer es empezar a pensar en esas familias, en ese familiar, en esa tía, en ese primo, en ese amigo que tiene, que está buscando una oportunidad de ingresos extra, y lo vamos a llevar a esa lista. Luego, personas con las que hayas trabajado o si actualmente estás trabajando que esté buscando un ingreso extra, tus amigos del colegio, tu comunidad. Pero eso sí, implícate con gente que sea muy dinámica, con gente que sea muy positiva, con gente que tú digas sería chévere trabajar con esta persona por su positivismo y por el empeño que le pone a sus cosas. Vamos a crear esa lista de contactos así tal cual como te la estoy enseñando, con los diferentes tipos de comunidades que vamos a poder tener, y vas a identificar en ese Excel quién es él o ella, por qué pensaste en él, qué quieres ofrecerle el negocio o el producto y cuál ha sido su respuesta cuando lo has llamado y le has hecho la invitación. Debes elaborar esa lista de todos los contactos de tu red y preseleccionar personas que son para el negocio y personas que son para el producto, porque obviamente van a haber personas que van a estar enfocadas solamente en el producto, como cuando, por ejemplo, subes una imagen a tu red social de un antes y un después de una persona que está utilizando la galvánica corporal y esa persona compra la galvánica, se vuelve una persona cliente y es interesada en tu negocio, en tu producto. Entonces lo vas a alimentar en tu lista de clientes y lo vas a tener presente para cuando hayan ofertas, ¿sí?
todas esas cositas, obvio, siempre hablándole de la oportunidad de negocio que hay detrás de su compra. Este es un ejemplo que puedes hacer en tu Excel. El miedo de perder el juego es peor que la alegría de ganar y participar. Entonces tenemos que tener todos esos tipsitos súper claros a la hora de hacer nuestros contactos sin prejuzgar, llenando a todo el mundo. Y obviamente, lo primero que te digo es, empieza con la gente que conoces. A veces nos da miedo, nos da mucho miedo hablarle a los que más conocemos porque son los que más nos prejuzgan y queremos empezar a trabajar con contactos en frío. Y créeme, sí se puede, trabajar con contactos en frío se puede porque es parte vital de este negocio, contactar en frío, en caliente, bueno, en diferente manera. Pero si empiezas con la gente que tú conoces, empiezas a hacerle una demostración, hablarles del producto y empiezas a sacar los contactos de tus prospectos, es mucho más sencillo para tú empezar a trabajar. Y ya cuando sientas que ya le he hablado a todo el que conozco, ya empiezas a trabajar con tu contacto en frío. Es un tip que te doy porque a veces nos da mucho miedo hablar al que más conocemos y nos pasa que la persona con la que era muy fiel, muy parcera, no le hablé del negocio y resulta y pasa que está ahora en otra parte del negocio. Invitar. Ya tengo mi contacto, Caro, ya tengo mi lista de 100 contactos y estoy motivadísima. Ahora, ¿qué hago con esa lista de contactos? Pues, mi queridísima amiga, vamos a empezar a llamarla, vamos a empezar a contarle de este proyecto que estás desarrollando y el cual tienes mucha energía y mucha alegría y quieres hablarle a todo el mundo. Entonces, vamos a tener mucha precaución a la hora de hacer esa llamada. Vamos a tener en cuenta ahora, acá ya no van a ser las 5D, sino van a ser las 5C. Vamos a tener esas 5C muy presente y son muy fáciles de realizar estas 5C porque tú la vas a llevar muy de la mano en la llamada cuando estás, la tienes aquí en la mente. Primero, cortesía. Cortesía es como, yo le llamo más de cuidar el momento, ¿sí? Decirle a la persona, ¿tienes tiempo en este momento para hacerte una súper invitación? Amiga, ¿tienes 2 minutos de tu tiempo para hacerte una invitación? La manera es mejor cuidar el momento porque de pronto a veces entramos con mucha emoción y queremos contar todo, pero no sabemos si esa persona está en el momento correcto o oportuno para hacerle la invitación. Entonces yo lo que hago es muy sencillo y yo le digo, hola Fer, ¿cómo estás? Hola Carito, qué milagro. No, imagínate, ¿tienes 2 minuticos de tu tiempo para hacerte la invitación? ¿Tienes tiempo en este momento para hacerte la invitación? Claro, Carito, cuéntame, ¿de qué trata? Entonces tú le haces el cumplido. Mi Fer, como sé que eres una persona muy emprendedora, que te encantan los negocios y que pues estás en busca de unos ingresos extra porque me dijiste que quieres hacerle la fiesta de 15 años a tu hija, te tengo una invitación súper especial. Ya, y estoy generando la curiosidad, una invitación súper especial. Entonces luego ella te va a decir, claro, ¿de qué trata? Mira, yo trabajo ahorita con unas plataformas digitales y me encantaría contarte la oportunidad de negocio de trabajar con esa que es tendencia hoy por hoy. Ah, bueno, claro, pero ¿qué plataforma es? ¿Qué es eso de trabajar con plataformas digitales? ¿Qué es eso de las tendencias? No, mira, dame 20 minuticos de tu tiempo, nos vemos en Zoom, un Zoom de 20 minutos que lo podemos hacer este miércoles a las 5 de la tarde. ¿Te quedaría bien? Zoom de negocio, súper. Claro, mira, lo puedes hacer en tu casa, no te voy a robar mucho tiempo y puede ser la oportunidad que estás esperando. Entonces, la persona te va a decir si sí o si no. Y si es así, tú tienes el control de la llamada y recuérdale el compromiso, reitélale y dile, mira, yo te voy a enviar un sticker vía WhatsApp de que ya estamos en Zoom y te voy a pasar el link 15 minuticos antes. ¿Listo? Entonces, así te está siendo muy breve con la llamada, muy conciso y es súper fácil. Mira, de tanto practicarla ya la haces en 2 minutos. Yo realmente lo que hago es decirle a la persona que, como para enganchar por lo que leí en mi libro GoPro para ser un profesional, es, hola Fer, ¿cómo estás? ¿Tienes 2 minutos de tu tiempo? Claro, Carito, cuéntame. Mi Fer, mira, es que estaba pensando en ti porque me acuerdo que tú en el colegio eras una súper líder y te gustaba mucho los emprendimientos y vendías cuánta cantidad de chucherías y cositas, y sé que te gusta mucho la parte comercial. Ah, sí, Carito, tú sabes que sí, no sé qué. Bueno, mi hermosa, te cuento que estoy desarrollando un negocio en plataformas digitales y quiero que hablemos de negocios. Vamos a un Zoom de negocios que no te va a tomar más de 20 minutos. Ah, sí, súper. ¿Y de qué trata? ¿Qué empresa es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que vender? No, mira, te explico todo por el Zoom. Dame 5 minutos y nos vemos. Dame 20 minuticos de tu tiempo y por el WhatsApp te paso el link. Y 5 minutos antes te aviso que ya estoy en la sala de Zoom. ¿Te queda bien este miércoles a las 5 de la tarde? No, Carito, este miércoles a las 5 estoy trabajando. Perfecto, o sea, ¿a ti te sirve más de noche? Sí, de noche sí. Listo, el jueves a las 7:30 de la noche tengo un espacito. ¿Te parece bien? O sea, la cita la pones tú.
Sí, carito, me parece bien. Listo, pones la cita, la agendas y la vas a tener tú presente para que el otro día, una hora antes, le envíes el link y ya cuando esté abierta la sala le dices, ya estamos en Zoom. Listo, esos son tips que te doy que te van a servir muchísimo para que la persona asista a la cita. Cuando tú envías el link una hora antes y la persona no va a asistir, te la cancela de una vez y tú puedes reprogramar de una nuevamente la cita o decirle a alguien que tenías en mente para hacer nuevamente la cita. La idea es que tengas todo el tiempo ocupado, o sea, todo el tiempo estés ocupado. Sé tú mismo a la hora de contactar, obviamente da nervios la primera llamada. Yo tengo personas y líderes que son muy frescos para hablar, que son muy, muy sueltos, muy chéveres, pero a la hora de hacer una llamada les tiembla todo. A mí también me pasó, o sea, no crean que uno se vuelve un experto en llamadas por no llamar, no, esto ha sido parte del proceso. 3 años enamorada de este negocio y hablando con seguridad. A ti lo que te puede ayudar en este momento a la hora de hacer esa llamada es hablar con total seguridad, que te van a salir los, ay, es eso de la empresa en la que tú trabajas y en la que tanto publicas y que no sé qué. Sí, tú conoces el modelo de negocio, tú conoces nuestro plan de compensación, sabes de qué trata más a fondo o solamente lo que ves en redes sociales. No sé de qué trata. Mira, me ha pasado que he hecho las presentaciones de negocios y me dicen, esto es mucho más de lo que yo esperaba. Yo pensé que solamente era recomendar el producto y generar un ingreso por venta. Cuando te salgo con bonos por compartir, bonos por construir, bonos por liderazgo y viajes gratis internacionales, creen que de verdad es mucho más de lo que esperaban. Es siempre girar la conversación, hablar con mucha propiedad, hablar con mucha seguridad, enamorada de la empresa, enamorada de la compañía, y te vas a dar cuenta que todos los contactos, todos los prospectos que tú tengas te van a decir, sí quiero hacer parte de tu proyecto o al menos sí quiero escucharte. Recuerda que tienes que hacer ese primer prospecto por llamada. Claro, estoy haciéndolo por redes sociales en frío. Perfecto. El cierre que vas a tener es tener su número de celular para hacerle la llamada. Haces la llamada, haces la invitación, envías un correo electrónico, envías un WhatsApp, envías una nota de voz. La idea es que la persona sienta que tú estás interesado en que esa persona escuche tu negocio. ¿Listo? Califica a la persona haciéndole preguntas, haz prácticas porque la práctica hace la perfección y fomenta las relaciones, haz parte de comunidades. Si te gusta el baile, entra en una comunidad de baile. Si te gusta el gimnasio, pertenece a un gimnasio. Si tienes un hijo, háblate con todas las amigas del colegio de tu hijo. Acá hay fiel testimonio de que tengo una excelente líder que hace parte de este negocio conmigo, parcera y amiga. Y es una mamita que conocí en el colegio y obviamente vi su liderazgo, vi cuánto la querían y inmediatamente le dije, oye, mira, veo en ti esto y de verdad lo tenemos que explotar. Ok, ya. Entonces, hay que hacer la presentación del negocio. Esta presentación del negocio tú la tienes que hacer mínimo 3 veces al día, pero ahorita como estamos mucho más fácil vía Zoom, entonces lo podemos hacer 9 veces al día. O sea, antes nos costaba un poco más porque nos tocaba trasladarnos y entre ir acá y era una hora, ahora nada, no hay excusa, ahora la podemos hacer 9, 10. Depende de la velocidad que le quieras poner a tus sueños y a cumplir tus metas. Estar muy activos, digamos, del Expo Show, de las Expo Tecnologías, de todo lo que tenemos. Tenemos muchas cosas para mostrarle a las personas, pero siempre, si somos activos, aquí estoy pendiente del cronómetro. Entonces, tenemos productos, el taller de exposición de productos, entonces tenemos muchas cosas a que llamar a invitar. Podemos llamar a invitar a un taller de productos, podemos llamar a invitar a esta universidad, personas que ya hayan hecho parte de este proyecto y de pronto les falta un poquito más de motivación y gasolina, entonces lo vamos haciendo. El sistema 7 en la parte de invitar es ser muy breve, es ser muy fresco, no entrar en detalles, hablar, ser muy objetivo, es hacer que se comprometan al cerrar la presentación. O sea, la idea de hacer una cita con esta persona es que la persona quede muy contento con todo lo que tú le estás mostrando y quieran hacer parte activa de tu negocio. Entonces, es importante eso. Estoy acá controlando el tiempo. Tenemos todavía 10 minuticos más. Sé muy entusiasta, pero no lo abrumes. Solo invita a personas simpáticas y honestas que estén abiertas a un cambio. Y escuche, sé muy atento. Pregúntale a la persona, hazle ese for de cómo se encuentra en ocupación, en familia, en recreación y en dinero, que es también muy importante saber. Y así tú vas a poder identificar si esa persona le puede llegar a interesar esta oportunidad de negocio.
No tengas miedos a las preguntas, serán contestadas durante la presentación. Recuerda que una presentación efectiva viene con preguntas, preguntas, preguntas. Cuando haces muchas preguntas y la persona responde, sí, sí, ¿crees que el mercado de la belleza es grande o pequeño? Es grande. ¿Crees que a las personas les gusten las tendencias, el verse y sentirse más joven? Sí, sí, al final de la presentación, ¿qué crees que va a ser su respuesta? Es importante, hija. Es importante también saber que las redes sociales es una herramienta que tenemos que explotar a 1000%. O sea, esta herramienta nos va a ayudar a nosotros a conocer mucha gente, a ayudarle a que podamos enfocarnos. Ponele ese amor. Entonces es importante que las redes sociales nos la apalanquemos, la explotemos, que sepamos, mejor dicho, qué podemos hacer con esas redes sociales, porque acá tenemos algo valiosísimo y de oro, y en los viernes nos están enseñando a explotar ese marketing digital. Aquí te voy a dar un ejemplo tal cual de cómo lo he hecho yo prospectando con personas que no conozco. ¿Cuántas personas tienes hoy por hoy en tu Instagram? 1,500, 300, 5,000. Tenemos 5,000 prospectos para prospectar, ¿cierto? Que tú estés siguiendo, porque si lo haces de personas que no estés siguiendo y empiezas a enviarle, puedes tener un bloqueo en tu cuenta, entonces tener mucho cuidado con eso. Yo me diseñé un texto. ¿Por qué? Porque esto es prueba y error. Aidecita lo sabe, nuestra patrocinadora lo sabe, que esto es prueba y error, porque yo estaba cometiendo muchos errores a la hora de prospectar en frío a las personas del Facebook, a las personas de mi Instagram, y me estaban dejando en visto, nadie me estaba contestando. Luego desarrollé otro texto que me funcionó mucho más que el que estaba haciendo antes, porque estaba quedando como una vendedora. Entonces ahora ahora estoy vendiendo mi negocio. Me di cuenta que a las personas no les gusta que llegues a venderle, les gusta que les llegues a ofrecer una oportunidad de ingresos. Y así me desarrollé este texto, que quiero que le tomes foto, si te parece que te gusta. Si le quieres hacer pequeñas modificaciones que vayan más acorde a tu esencia, a tu estilo, puedes hacerlo. Quiero que vean cómo personas que hoy por hoy hacen parte de este proyecto que no conocía, pero son personas con visión, con mucho enfoque, que vieron mi mensaje, me respondieron y quisieron saber un poco más. Entonces, tómale foto, tómale pantallazo, estructúralo a tu esencia, a tu modelo de negocio, pero acá te muestro cómo puedes generar y conocer muchas personas. Toma las herramientas que tenemos de trabajo, como los regalos que tenemos para motivar a las personas para que hagan parte de nuestro negocio. Acá tengo, digamos, el ejemplo de una chica que es una vendedora espectacular y ella me dejó en visto. Ella no quería saber mucho del producto, no quería saber del negocio, sino saber del producto como tal. Y yo le dije que teníamos un incentivo adicional por empezar a recomendar los productos, y ahí sí me regaló su número de celular. Entonces, importantísimo eso, que tengamos todos esos tipsitos en presentes y en cuenta a la hora de hacer nuestras invitaciones, invitarlos a nuestro negocio. Si esta persona de pronto te dice, no me interesa el negocio, ofrécele un spa para que pruebe sus productos y que por recomendarlos te puedes ganar unos productos gratis y vas a ver cómo las personas, por regalarte referidos. Esta fue otra estrategia que yo empecé a utilizar, de regalar referidos. Mira, estrategias como estas que son importantísimas que las tengamos presentes. Recuerda que estamos en más de 55 mercados y hay mercados latinos que tienen diferentes regalos. Por ejemplo, en Estados Unidos están regalando la galvánica facial. Entonces, pregunta en las redes sociales, ¿te gustaría tener esta galvánica facial gratis si te encuentras en países como Australia, Canadá o Estados Unidos por regalarme tus 5 mejores referidos? Y créeme que las personas, ¿sabes qué empezaron a hacer en ese post que hice en Instagram? En Instagram y Facebook, empezaron a etiquetar personas que conocían en esos países. Entonces es importante eso. Recuerda que tenemos nuestra cajita Lloyd, también la estamos regalando. Esta cajita por dar tus referidos, por hacer tus primeros 1,000 puntos. Entonces todas estas estrategias las tenemos que usar como gancho para que todos esos contactos que tenemos hagan parte de nuestro negocio. Hay personas que ya habían alguna vez comprado una crema dental contigo. Entonces tú le vas a decir, mira, tenemos este regalo para todos esos clientes fieles a nosotras por regalarnos los 5 mejores referidos, y que estas personas o compren producto o hagan parte del negocio, adquieran esto, te vas a ganar unos bonos por compartir y vas a poder recibir esta caja con productos gratis.
todas estas herramientas las podemos explotar, todo esto, mira, yo lo hice, acá nos volvemos hasta marketing digital, porque todo esto lo hice a través de una aplicación que se llama Canva. Tenemos Canva, tenemos StoryArt, tenemos diferentes herramientas para que hagas todos estos propios posts tuyos, que tú misma tengas tus propias fotos con las tecnologías para que tú puedas hacer tus propias estrategias digitales. Haz posts, haz cosas orgánicas. Ya esto de cómo hacer fotos orgánicas, ya te lo enseñamos más adelante en nuestras clases de viernes de marketing digital. Pero eso es lo bonito de este negocio, y es que hay un apalancamiento increíble en el que todo el tiempo estamos en mucho aprendizaje, estamos aprendiendo. Sobre todo que nos están enseñando muchísimo en estos espacios como esta universidad, como los Facebook Live en las mañanas, 8 de la mañana, tenemos diferentes temas, tenemos workshop los miércoles, tenemos club del libro, tenemos aprendizaje sobre el producto. Entonces tú puedes aprender sobre todo esto solamente por unirte al sistema y capacitarte. Esto que te estamos dando son tips de crecimiento. Créeme que maneras de contactar e invitar hay muchísimas. Hay muchas, estos son solamente tips que te doy que me han funcionado, que espero que a ti también que te funcione, pero tenemos que tomar acción, mi querido equipo. Tenemos que tomar acción, tenemos que estar súper sintonizados con el equipo, tenemos que estar súper sintonizados con los eventos. De la mano de todo esto vamos a llegar a grandes rangos. Yo creo que ya estamos a 23 minuticos. Vamos a continuar. Muchísimas gracias por hacer parte de este workshop. Viene una espectacular líder que nos viene a contagiar de todo lo que tiene para contarnos cómo entró a ese círculo de la excelencia. Estoy que la escucho. Tuve el placer de estar con ella 8 días y aprendí lo que ustedes no se imaginan. Es una líder excepcional, es una persona financiera, es una persona inspiradora. Y quiero darle la bienvenida y el espacio a ella en ese momento. Muchas gracias a todos los que están aquí en sintonía. No te vayas porque viene lo mejor, y es escuchar a nuestra super líder y patrocinadora Aide Valderrama. Excelente. Muy, muy buenas noches para todos. Muy feliz de poder estar aquí. Para mí es un honor estar contigo, y sobre todo que la gracia y el respaldo de todos esos reconocimientos tan hermosos, porque estoy muy orgullosa de todo lo que he visto, de aquellos esfuerzos, porque son esfuerzos. Aquí este rango de la cual hoy he sido reconocida, y yo le digo al Padre, gracias, porque esto fue una promesa de Él, fue gracias a Él quien ha puesto a todos estos corazones. Y tú que estás viendo esta transmisión, tú también has sido parte de este galardón, y que los felicito por todo el trabajo que están haciendo y todos esos bellos reconocimientos tan hermosos. Acá les quiero compartir algo que ya me llegó de la compañía, para que comiencen a visualizar y a materializar aquella meta de lo que hoy puede suceder para ti, porque la bendición no es tan solo para mí, la bendición es también para ti. Entonces, imagínense todo lo lindo que hoy la compañía tiene, y que miren la cadenita, es una cadenita de oro, ¿no? Mejor dicho, convertida en diamantes, un diamante azul ahí. Cuando estás en pareja, pues la compañía te regala el anillo para tu pareja. Y además, observen a esto. Aquí. Ay, este que sí que pesa. Súper lindo, te lo mereces también para ti, porque esa es la idea. La idea es que hoy comencemos a visualizar y a materializar esos sueños. Y por acá que tengo uno de los mejores rangos, ¿no? Que es nuestro jefe embajador de Nourish the Children. Pregúntale a tu patrocinador qué significa, qué tienes que hacer para lograrlo, que aquí estamos para servirte. Entonces, bueno, comenzamos con mi tema, que es seguimiento. Adivinen que ese fue el perseverar, el persistir y el nunca desistir
de que ese es uno de los pasos del negocio que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque no es perseguimiento, ¿no? Es seguimiento, seguimiento, porque a veces nos equivocamos. Entonces, ya voy a compartirles pantalla. Listo. Muchos se estarán preguntando en esta carrera del liderazgo, ¿qué es el seguimiento? ¿Qué es el seguimiento, no? Y cuando tú dices, ok, si el seguimiento hace parte de mi proceso, de cada paso, de cuando yo tomo la decisión de hacer este negocio, pues que se haga parte de esa motivación y ese corazón, porque podemos crearnos creencias limitantes, ¿sí? Limitantes de decir, no, es que yo en estos momentos, a mí no me gusta rogarle a la gente, ¿sí? Entonces, como que cuando entras en esa conversación, porque nos pasa en un momento en que tú dices, yo lo que estoy haciendo es esto, convenciendo a las personas, esa es otra creencia. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros estamos en la postura de un negocio que te puede llevar a otro nivel, a cumplir, ¿sí? A cumplir los sueños, porque no son mis sueños, tan solo mis sueños, sino los sueños de cada quien, el que tomó la decisión de ese hoy. Te felicito porque aquí es cuando tú ya has dado el primer paso para poder desarrollar y aprender a hacer este negocio. Entonces, cuando tú ya tomas esa decisión, comienzas a aprender esta serie de pasos que es el que en estos momentos te estamos compartiendo a ti para tu aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener, mejor dicho, a tu mano derecha? Si hoy tienes tu cuaderno, tienes tu lapicero, comienza a tomar las notas más importantes de lo que cada uno de los exponentes que estuvimos acá te estamos regalando. Entonces, ¿qué vamos a copiar? Primero, tenemos que tener reuniones unos a unos. No pierdas la esencia de que si te dijo que no, vas a perder la amistad con la persona, ¿sí? Entonces, ahí es una cosa clave. Tu amistad con la persona que tú crees que sería excelente para este negocio, no pierdas la amistad. Comienzas a tener ese momento cercano con esa persona para que hoy sea un lazo de amistad, un lazo de fraternidad, de amor, que tú digas, no tan solo es que yo lo vi un número, o yo te vi unos puntos, o yo te vi una inversión, sino que aquí es cuando nosotros hacemos las reuniones unos a unos, y tú te puedes hacer esto, una reinvención, te invito a un desayuno, te invito a un cóctel, te invito a unas onces, te invito a tomarnos un té, ¿sí? Y todas esas situaciones y cosas tan lindas que pueden ser un valor agregado a tu seguimiento. No tiene que ser necesario tan directo con la persona, ¿sí? Porque cuando vas a comprar, yo ya le presenté el negocio y como que tú comienzas a saturarlo y dejas a esa persona cuando ya le hiciste la presentación de negocio, ya pasó por una expo y entonces comienzas. Eso sí se llama perseguimiento. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la misma persona de hace uno o dos o tres o seis o un año o dos años y le hacemos el mismo seguimiento de ¿cuándo vas a comprar? Entonces, ahí es cuando a veces podemos generar una frustración. Y la idea no es esa. La idea es que lleves este negocio, que lo disfrutes, disfrútate el proceso, disfrútate las personas que te dicen que no, disfrútate de decir, voy a enviarle un email porque lo quiero invitar a este gran evento, quiero que vea cómo está estructurado nuestro negocio, quiero que vea cómo se desarrolla nuestro negocio, ¿sí? Entonces, eso es parte del seguimiento, una nueva llamada, pero que sea una nueva llamada, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Sí? Como que sea una intención también de que no sea necesario, o sea, directo sea el negocio. También puede ser ese tema cuando tú dices, ¿qué vas a hacer el domingo? Yo voy a estar con mis hijos en el parque, ¿por qué no armamos algo familiar y nos vemos todos en el parque? ¿Sí? Entonces, esa nueva llamada que yo le hago a mi cliente o le hago a mi socio, porque mi socio también requiere un seguimiento,
pero es ese seguimiento de amor, ¿sí? Ese seguimiento de piel, que tú le digas, ven, ven a... Y yo normalmente lo que hago, y algunas personas y socios que están acá, yo los invito a mi hogar y les digo, ven, este fin de semana compartimos y de paso pues aprendemos y hacemos cositas. Entonces, como lo dijo mi hermosa Pombo, estuvimos en Miami, pero fue una maratónica espectacular donde mostramos diversión, ¿sí? Trabajo y nos disfrutamos el proceso, porque durante los días nos decían también que no al negocio. Entonces ahí es cuando tú dices, no importa en qué rango estés, en qué posición, y, o sea, a todos nos siguen diciendo las mismas respuestas que te dicen a ti, ¿sí? Entonces aquí es cuando tú dices, bueno, voy a hacerle seguimiento también por una página web. Nosotros tenemos página web, tenemos que codificar a la persona. Normalmente ahí es donde está el primer cierre, codifica, sea clientes, sea socios o sean vendedores. Siempre tu primer cierre. ¿Y cómo lo codificas? Véndelo como un código de descuento. Véndelo como un código de descuento y ahí te vas a dar cuenta que la persona va a tener ese código de descuento, que va a tener la posibilidad de tener la cultura de comprar por la página, ¿cierto? O tiene la cultura de ir a comprarlo al centro de experiencia, ya sea Bucaramanga, sea Bogotá, y te estoy hablando solo por Colombia, pero aquí tú también puedes tener la oportunidad de que vendas por Estados Unidos. ¿Cuántas personas le estás haciendo seguimiento en México? ¿Cuántas personas dijiste, le voy a colocar ID porque ya está en Miami? Aquí es donde tú tienes que apalancarte y apoyarte de nosotros los líderes en el país o en la ciudad que estemos. Comencemos a buscar porque este apalancamiento de las redes sociales, como puedes ver, es clave, clave, porque es que cuando tú comienzas a colocar un perfil que es llamativo, que no tienes excusa de que no aprendas marketing digital, porque estamos, mejor dicho, 100% los viernes aprendiendo marketing digital. Tú puedes hacerle seguimiento a tu socio diciéndole, mira, quiero que aprendamos redes sociales, vamos juntos a aprender a postear. Entonces, todo el tiempo es enamorarte del proceso, de que también cómo le escribes por WhatsApp, porque también hay que tener mucho cuidado porque el WhatsApp tiende a ser muy fuertecito cuando mandamos, mejor dicho, una frase y a veces malinterpretamos las cosas, ¿cierto? Tenemos una interpretación, entonces manda el muñequito, manda el emoji, comienza a generar una interacción porque ahorita WhatsApp se volvió eso, ¿sí? Se volvió a hacer una red social que a través de las historias postea tu día, como lo decimos, las historias cuentan tu historia, ¿qué haces en el día? Entonces me hice la demo, buenos días y muestra tu ventana, es tan sencillo, lo importante es que des el paso del seguimiento de que tus historias, 100% las personas que tú le estés presentando, la gente está mirando, así no te den un me gusta, pero la gente está, mejor dicho, ahí, antenitas de vinil. Pero hay otro seguimiento que tú puedes hacer, coméntale el post si está cumpliendo años la persona, aquellas personas que tú hoy quieres que estén en tu negocio. Eso es clave, que las personas vean que tu red social sea tu perfil, ¿sí? De seguimiento de otras personas que están viendo lo que tú haces. Entonces, cuando yo le hago un seguimiento a mis socios, que era lo que ahorita te estaba compartiendo, es clave que le hagamos el 48 horas. ¿Qué significa 48 horas? No es 48 horas, nos vamos a capacitar en 2 días todos los días, ¿no? Sino que 2 días me veo después con esa persona y yo le hago el entrenamiento del inicio rápido que se llama 48 horas. 48 horas significa 2 días después me veo con la persona. Y si a ti, que tú eres nuevo, no tienes este entrenamiento, el 48 horas, pídelo, porque es clave que te enseñen los 11 pasos, cómo desarrollas este negocio, cómo haces que esta primera cita sea el compromiso, ¿sí? Sea el compromiso y la disciplina para desarrollar y decir, yo voy a desarrollar mi negocio porque ya aprendí, siempre
el propósito de ti para ti es que tú estás en constante aprendizaje, que todo el tiempo estás aprendiendo. Así como aprendes, desaprendes, aprendes, desaprendes. Es clave que tengas en tu mente de que este negocio tú vas a compartir, vas a construir un negocio y luego vas a liderar un gran negocio. Y aquí es cuando tú comienzas una visión gigantesca, gigantesca, donde tú puedas lograr en tan corto tiempo la grandeza de corazones que están cumpliendo sueños, porque no es tan solo mi sueño, ¿sí? Y aquí es cuando tú dices, así como ella lo logró, tú también puedes lograrlo, ¿sí? Aquí miramos con amor, aquí no miramos con juicio, aquí no miramos con la crítica, ¿sí? Porque podemos estar en un momento en la que no nos puede apoyar ese tema ¿de qué? Del juicio contra las personas de las que estamos aquí, porque yo sé que muchos de los que van a reproducir este video y que me conocieron hace 7 años van a decir, Aide es otra, ¿sí? Pero más sin embargo, yo siempre me he lanzado a hacerlo con miedo o sin miedo, así me equivoque o no me equivoque, aquí estoy, ¿sí? Y esa es la actitud que tú tienes que tener en el seguimiento. No pasa nada lo que digan de ti. Tú no estás hecho para la aprobación de lo que te digan las otras personas, porque lo más importante es lo que piensas tú, ¿sí? ¿Qué es lo que piensas tú de ti? O sea, ¿qué piensas de ti para ti? Eso es lo más importante. Tú aquí no buscas la aprobación, tú no buscas el convencer, tú no buscas el que, ay, ¿será que sí es bueno? Y como que la postura la dejas a un lado porque te genera una inseguridad en ti. Y ahí es cuando tú dices, bueno, ¿cómo voy a manejar las objeciones? Aquí es donde aseguras que tú tengas la convicción. Ojo con esto, porque este es un negocio de fe, ¿sí? Es un negocio de algo que tú no estás viendo, que en estos momentos estás aprendiendo a debatir estas objeciones. Y dependiendo como tú lo muestres, con la seguridad que tú muestres, debatir estas objeciones, porque tú no las vas a debatir con mentiras, tú las vas a debatir con franqueza, con seguridad, con convicción, con fe, porque tú estás creyendo en este vehículo que te puede llegar muy lejos, o sea, te puede llevar a concluir, o sea, mejor dicho, unas cosas tan lindas y tan grandes que no te alcanzas a imaginar hasta que el momento lo viva, ¿sí? Hasta que el momento tú digas, lo estoy viviendo, ahí es cuando tú dices, estas objeciones no me van a derrumbar a una frustración, estas objeciones no me van a derrumbar a decir, ya no quiero hacer este negocio, estas objeciones no te van a derrumbar a decir, es que este negocio no es para mí, ¿sí? Porque ahí es cuando empieza el autosaboteo de los pensamientos negativos, que comienza la voz negativa, y te está diciendo Luca, ¿no? La película, acuérdate de Bruno, ¿sí? Bruno, ¿a dónde te puede llevar estas objeciones? ¿Cómo las puedes manejar en el momento de tus sueños, de tus metas, de tus objetivos? Y ahí es cuando tú dices, estas objeciones me van a hacer cada día más fuerte. Estas objeciones no me van a llevar sino al nivel que muchas personas hoy no han podido llegar. ¿Por qué? Porque renunciaron a sus sueños. Y acá el rango, el reconocimiento, que hoy le doy la gloria y la honra a mi Dios, porque ha sido quien me ha guardado, me ha protegido, me ha hecho invisible, me ha hecho que me proteja, ¿sí? De muchos comentarios. Porque es que aquí es cuando tú dices, tú eres una persona pública y te vas a exponer al público. Y estas objeciones hacen parte de ello, de cómo tú las respondas, porque aquí muchas personas no me creyeron, ¿sí? No me creyeron, y yo sé que a través de todo este reconocimiento que comienza a sobreabundar en las redes, y bueno, en toda Latinoamérica y el mundo, aquí es cuando dicen, oye, Aide me presentó este negocio hace 7 años, y yo no le hice caso, no le creí, y es normal, por eso cuando te digan, no tengo tiempo, te entiendo. Me pasó lo mismo, yo pensaba lo mismo, pero sabes que este negocio te puede dar el tiempo que necesitas, ¿sí? Yo te hago la pregunta, a mí me encanta cerrar con preguntas, y yo le digo, Paola, ¿tú crees
que tú te podrías dar unas vacaciones, 2 años, viajando por el mundo, ¿sí? ¿Te las podrías dar siendo empleada? Me va a decir, no, Aide, ¿sí? Siendo independiente, ¿te puedes dar unas vacaciones por 2 años por el mundo y que la compañía te siga pagando como independiente? No, tampoco. Ok. Y tú como empresario independiente, tú podrías ganarte unas vacaciones 2 años viajando por el mundo, tampoco, porque el negocio depende del empresario, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú dices, ok, no tengo el tiempo. Entonces aquí es cuando está la oportunidad, este negocio te da para que tú seas libre en el tiempo y puedas darte las vacaciones 2 años por el mundo. Tengo mi patrocinadora, vende mi historia. Vende mi historia, que de eso se trata. Entonces, si dice, Aide viajó por el mundo 2 años, ¿cierto? En la que Nuskin le seguía pagando, y tú dices, wow, ¿qué negocio te paga por vacacionar? Y gratis, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tú le dices, este negocio sí hay que dedicarle el tiempo, porque no le puedo decir mentiras a una persona, ay, tú vas a ganar muy buen dinero si le dedicas 1 hora de tu tiempo. No, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, o sea, nosotros estamos para ser honestos contigo. Y aquí es cuando viene la objeción, no tengo dinero. Yo, Aide Valderrama, aquí siempre les cuento mi experiencia y cuéntale la tuya. Cuenta tu experiencia de tú cómo entraste a este negocio. Yo conseguí la plata prestada, ¿sí? Y luego recuperé mi capital. Haz lo mismo, consiga tú el dinero, porque esto es un negocio que hay que invertir para ganar. Tú aquí lo único que vas a perder es ojeras, líneas de expresión, mejor dicho, poros abiertos, todo lo que hoy quieras para desarrollar esta inversión en ti. ¿Sí? No puedo vender, no me gustan las ventas, no me gusta el multinivel, no confío en el modelo. Y ahí es cuando yo le digo a la persona, pues si tú tienes la actitud, las ganas y los contactos, yo te enseño a vender, porque tenemos el sistema educativo que te va a enseñar a vender. Pero yo no le puedo decir a una persona, no, es que aquí tú solo, aquí no vendes, aquí solo recomiendas. Ojo, porque ya lo he escuchado varias veces. Aquí no vendemos, pero sí recomendamos. Ojo, ojo, porque es que aquí empieza la incoherencia. Nosotros sí vendemos, familia. Sí vendemos. ¿Qué vendemos? Una experiencia de un producto que está siendo usado en mí, ¿sí? Y si yo le comparto mi experiencia a la otra persona, estoy vendiendo porque pasó la tarjeta de crédito, porque pasó el efectivo, le estoy vendiendo mi producto. Recuerda, vendo a clientes, vendo a socios y le vendo a las personas que quieran vender, invertir un inventario y comenzar a vender, está bienvenido, ¿sí? Y el modelo de negocio, yo le pregunto, ¿sí? Siempre hay que colocarnos en la posición, pregunta y entender a la persona. Te entiendo, me pasó lo mismo. Sí, pero me gustaría saber qué entiendes por multinivel. Y la gran mayoría del porcentaje de personas no conocen qué es un multinivel. Sí, entonces aquí es cuando tú le dices múltiples ingresos en múltiples países. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría trabajar con tu celular bajo una plataforma digital y comienzas a ganar dinero? Ese es el modelo de nuestro negocio. Estamos en la economía JIT. Sí, ¿la conocías? ¿Conoces la cultura de comprar por internet? Como está Amazon, Airbnb, Alibaba, ¿sí? Tribasor. Entonces ahí es cuando tú colocas la postura de que es un modelo de negocio internacional, la postura donde tú vas a ganar múltiples ingresos en múltiples países. ¿Por qué? Porque estamos en 55 países. No tengo contactos. Bueno, vamos a revisar tu celular. Déjame mirar cuántos contactos tienes en tu celular. Tengo 2,000. Ah, ok. Solo necesitamos 100 por ahora. 100 por ahora para empezar a llamar, a contactar, a invitar para este negocio, para ofrecerle el producto o para decirle un plan vendedor. Entonces, puedo mirar cuántos contactos tienes en Facebook. Sí, entonces vamos a mirar cuántos contactos tienes en Facebook. ¡Wow! Te veo 500. Solo necesitamos 100. Me encantaría poder enseñarte cómo vamos a contactar a esas personas, ¿sí? Todas las personas, así tengamos 20 mínimo, pero de 20 podemos sacar 100 porque tenemos que pedir, ¿qué? Referidos,
referidos. Es muy importante y clave de que tú pidas los referidos. Entonces, aquí es cuando tú dices, aprendamos a manejar las objeciones con toda la seguridad y la creencia, con convicción. Con convicción, porque si yo no tengo la creencia, ¿sí? La creencia de este negocio, la creencia en mí, la creencia en el producto, inmediatamente me puede jugar la frustración, me puede jugar el desánimo, me puede jugar, no, esto no es para mí, esto no es para, no es de este negocio, y entonces la persona que se va, es el que perdió. Por eso, en estos momentos, siempre debemos estar en gratitud. Gracias a las personas que son bienvenidos, que acabaron de firmar su LOI. Gracias a las personas que luchan por sus sueños. Gracias a las personas que dijeron sí al negocio, pero se vencieron en el negocio, ¿sí? Y gracias a todos los equipos de Latinoamérica que hoy están siendo reconocidos, están en Punta Cana, están disfrutando de, mejor dicho, de un viaje, un reconocimiento, y gracias a Dios. Por eso hay que estar en gratitud en todos los panoramas, porque cuando tú aprendes a desarrollar estas 5 gestiones con una postura y el seguimiento lo da a la máxima expresión de nunca rendirse. Lo único que vas a hacer es que tú vas a tirar la toalla, ¿es en dónde? En México. Muchas gracias, 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 gracias. Saludos, 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 saludos. He tenido la oportunidad de estar muchas veces en la región, pero la verdad nunca había tenido la oportunidad de estar en un lugar así. Es increíble, es un lugar gigantesco, los parques son espectaculares, la comida es increíble y de verdad ustedes tienen que estar aquí porque este lugar es único. Estoy convencida de que este va a ser uno de los viajes más inolvidables e increíbles que Nuskin ha hecho nunca. Una de las cosas que me emociona demasiado y por lo que Nuskin eligió este lugar es porque no se necesita visa, todos, absolutamente todos podemos viajar. Y cuando hablamos del lujo, bueno, poder vivir un tiempito, un viaje de éxito con el nivel que tiene este complejo, bueno, es sin duda una experiencia que va a ser única, lo es única para mí, lo va a ser única para todos ustedes. Ya no veo la hora de calificar este viaje. Yo como mexicana se los digo que he recorrido muchísimos lugares en cualquier lugar del mundo, quiero decirles que este es un lugar muy especial. Realmente no sé qué elegir, porque entre el restaurante y todos los parques temáticos es algo muy difícil. Pero aquí van a encontrar lugares maravillosos que se van a adaptar a cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de aventura que quieran vivir. ¿Te das cuenta la posibilidad de venir acá con alguien a un hotel de 5 diamantes? De verdad que nunca antes había estado en un lugar así. Es emocionante ver el contraste de culturas, comida, relajación, diversión, tenemos de todo en un solo lugar y lo más lindo es que vamos a estar juntos por fin, así que no se lo pueden perder. Yo estoy ya, que me lo gano. Con lo que más me encantó son los parques, la variedad de cosas que tú puedes hacer, te va a encantar. Y una de las cosas que me pareció wow es que tú puedes pedir room service las 24 horas del día, lo que tú quieras a tu habitación. Cuando llegué a este lugar con tanta magia, la primera sensación que tuve es la sensación que tuve cuando fui a Sudáfrica, que para mí ha sido el viaje más increíble. Esto supera por todo, todas mis expectativas. Cuando yo llegué a este lugar me sentí abundante, me sentí merecedora, me sentí gozosa y es lo que me encantaría que la mayor cantidad de personas posibles pueda experimentar. No dejes de esforzarte, de trabajar duro, de estar enfocado con tu equipo para lograr la meta de estar aquí el próximo año. Tenemos que tomar acción, tenemos que traer al mayor número de personas porque tienen que vivir esta experiencia, tienen derecho a vivirlo. Aquí los esperamos como anfitriones de México. ¡La